a este... Hola, hola, ahora. Hey, bienvenidos a este tercer partido. Soy Siko, me acompaña Naginata por primera vez, ¿eh? Muy buenas. Yo creo que es la primera vez que estamos así. Lo mismo que le has dicho a Aizen, ¿no? ¿Quién se imaginaba tú y yo juntos ahí? Pues sí, ¿quién se lo imaginaba por allá por la primera temporada de clase en el LVP? Sí. Que ahí sí que fuimos compañeros, ¿ves? Tú y yo sí que habíamos compartido ya equipo, pero no... No habíamos casteado juntos, pues nada, hemos tenido estos primeros dos partidos con los que abríamos el día y vamos a ver qué es lo que hemos tenido y qué es lo que nos queda por delante en este primer día de Orange Crown League. Teníamos ahí la victoria de Krim sobre Outplayed, la victoria también de Wygers contra UCAM. ¿Y qué tenemos ahora? Ahora nos quedan tres partidos, S2V contra Rambut, que lo vamos a ver ahora mismo, luego Zerozone contra Intec, Tenerife, Titans y acabaremos con Clash contra Arctic Gaming. Pues sí, ese último partido que viene ya calentito, el primer pique viene, de Twitter. Ya el primer pique de Twitter que ya ha quedado resuelto con este segundo partido, pero ahora queda el bueno, ahora queda el importante. Que no habéis visto este partido, este debut de Wygers y esta primera victoria del equipo, pues tenéis aquí nuestro canal de YouTube, LVP Clash, aquí resumimos todos los partidos de la Orange Crown League. También tenéis nuestra cuenta de Twitter, @LVPsClash, a la que creo que tú deberías seguir, ¿no? A la que yo sigo y debería seguir aún más gente. Y debería seguir aún más gente. Tenemos nuestra cuenta de Instagram también, LVP/ES. Y nuestro hashtag para el día de hoy, Nagi. Nuestro hashtag es Orange Crown League 1. Primera jornada, 1. Fácil. Fácil, sencillo y para toda la familia. Pues sí, tenemos aquí este hashtag que nos comentan que ya hay bastante gente utilizándolo, pero queremos mucho más, queremos fotitos de cómo nos estáis viendo. Ya empieza a ser hora de la cena, así que yo veo buen momento para enviar a fotitos de comida para darnos hambre. No sé si queremos eso, no sé. Depende. Mejor de otras cosas. Mandadnos fotos, pero de cómo estáis viendo, pero... De gatitos, de perritos, de cobayas. Con quién lo veis, todo eso. Sí. Pues sí, hay que hacer un poquito de piña con estas fotos. Y bueno, vamos a adentrarnos ya un poquito en este partido y veremos sobre todo cómo vienen los dos equipos, tanto Rambut como S2V. S2V contra Rambut. Dos equipos... bueno, Rambut se estrena, ¿no? Rambut. Y Rambut, de hecho, pega fuerte. Sí, Rambut que viene pegando fuerte. Tenemos a un par de conocidos que... O sea, un par de jugadores que son bastante conocidos para nosotros. Tanto Micha, que fue probablemente uno de los mejores jugadores de la primera Copa que tuvimos. Después, exacto, quizás en la siguiente liga se vio un poquito de capa caída, sobre todo con, más por resultados de equipo, más que individuales. Después tuvo una temporada bastante buena en el equipo de Team Queso. Veremos qué tal se nos viene para esta Orange Crown League. Y Ferchu, que lo recuperamos después de CRL. Ferchu, un viejo conocido, ya es una leyenda. Hasta yo he compartido equipo con él, fíjate. Todo, o sea, Ferchu es un crack. A ver cómo está de nivel. Hace tiempo que no le vemos, pero ya es un jugador, es muy carismático. Además, ya es que es un jugador que queremos ver en esta liga. Es un tío que lo quieres en cualquier sitio. Que esté jugando o no esté jugando, siempre da algo que hablar. Y vamos a ver, diciendo si está jugando o no, vamos a ver quién va a jugar, cuáles son los jugadores que van a participar por cada uno de los equipos. Aquí tenemos la alineación de S2V con OK, Legge, Wolfstokta, Staffe y Joker. Wolfstokta, que ahora nos contará una cosita chiquilla. Y por parte de Rambut vienen con John77, Ferchu, X, Calpe, Micha, capitaneados por Dr. Orri. Pues sí, aquí tenemos las dos alineaciones y Wolfstokta, que mucha gente decía, ¿por qué lo dices así de raro? Pues nos contará ahora un poquito la historia shiki de este nombre, pero primero tendremos este OK contra John, Legge contra Ferchu y después tendremos ese partido ya entre Wolfstokta y X Calpe. ¿Con quién vas? Vale, yo, mójate, va, ya, rápido. Bueno, es que he fallado la anterior. Ya. Pues yo voy por ese sube. Vas por ese sube. A lo seguro. Apuesto a lo seguro. Bueno, depende de quién dirá que eso es ir a lo seguro. Yo voy con los roboces, yo voy con Rambut. Veremos, porque esta quizás es la votación más pareja, reñida, ¿no? Más dispar, ¿no? Más pareja. 3-3. Está muy parejo el partido, ¿no? Podemos decir que está muy parejo. Está realmente parejo este juego de estrategia, sí. Pues veremos, queremos quién consigue llevarse el partido. De momento, eso, las predicciones ya las tenemos dichas. No es tan sencillo para hacer capturiza y subirla a Twitter, porque no son todas iguales. Aquí ya que... tienes que señalar tú y tú. Es que vosotros habéis fallado. Bueno, veremos quién consigue acertar, veremos quién falla, veremos sobre todo quién gana este partido. Así que, Shiki, Aizen, todo vuestro.
Muchas gracias, chicos. Ya estamos por aquí. Eisen. ¿Qué tal, Chiqui? ¿Cómo estamos? Nos falta aquí alguien de amarillo, ¿no? Sí, ¿no? Estoy estrella. Seríamos equipo, ¿no? Los equipos de Pokémon. Rojo, azul y amarillo. Tengo que decir que yo soy del amarillo, ¿eh? ¿Eres del amarillo? Es bueno. ¿Y me vienes de azul eléctrico? Bueno. Ah, de azul eléctrico. Vale, vale. Bueno, tenemos este pedazo de partido ahora. Tercer partido del día. Tercer partido de la primera jornada de la Orange Crown League. S2V contra Rambut. ¿Y por qué decimos que Rambut apuesta fuerte? Pues por varias razones. La primera y la más clara es por la gran apuesta del club por el Clash Royale. Han entrado pues Parejo, Abriles, Morata... No, de hecho bien. Abrines. Con el... ¡Abrines! Casi. Nah, ya sabéis que de fútbol no tengo ni idea. Yo, pero visto. Hay alguna razón más. ¿Hay alguna razón más? Sí. Y esas son principalmente los jugadores. El roster con el que nos llega, ¿no? Y el equipo de Rambut es un equipo que pega fuerte. Es un equipo que sabemos que tiene mucho carácter, que sabemos que no te deja indiferente. Nunca jamás te deja indiferente. Sobre todo, hablando de carácter, con Ferchu. Exacto. Pero hay algo más. Hay algo más. Hay algo más, y es que Micha le pegó muy fuerte a uno de nuestros atriles en un presencial. Y se reventó la mano. Se reventó la mano. Exactamente. Pega fuerte el chaval. Ganó la partida y el partido, pero se hizo bastante daño. Sí, era gracioso verlo después por el evento, la verdad, en serio, ¿eh? O sea, era bastante, bastante gracioso. Pues ahí está, OK contra John77, la última incorporación de Rambut, que se va a estrenar aquí ya. Luego veremos a Ferchu y veremos a Calpe. Y no te digo yo nada, pero seguimos sin ver a Rondilla. Seguimos sin no me digas eso, pobre chaval. Tengo ganas de verlo ya jugar. Por fin, de tenerlo en la arena. Y no solamente animando y con su número característico, ¿no? Exactamente, Rondilla, que algunos lo conocerán con otro nombre. Pero te quiero dar una exclusiva que no todo el mundo sabe. A ver. Pero te la cuento ahora, ¿eh? Vamos a ver si puede frenar esto. El príncipe que intenta frenar el ariete lo consigue. Uno de los bárbaros que se escapa y empieza a impactar en la torre sin ser tanqueado. Por lo tanto, el daño ha sido particularmente grande para la unidad, que era 1490, que le ha dejado la torre de la izquierda de OK bastante bien. Bastante, bastante bien, ¿eh? Sí, la ha dejado calentita. El tema es que tenemos un mirror en este caso, o prácticamente, vaya, a falta de regalar un par de cartas por parte de John. Y vamos a ver, porque aquí la ejecución va a ser clave, así como ha sido también la relación inicial. Uh-huh. Como te decía, Rondilla es freestyler. Lo suelto así ya antes de que me pegue. ¿En serio? Sí. ¿Y por qué no tenemos cada semana un freestyle de Rondilla? Yo tengo freestyles suyos. Pero no tengo batallas. Pero que lo suba a Twitter. Si veo que esto le gusta a mucha gente, pues a lo mejor hay que decir el nombre de freestyler y luego ya la gente ya puede buscarlo. Que busque, ¿no? Si buscáis Rondilla freestyle, no aparece. Ya lo he intentado, ¿vale? No aparece, tranquilo. Que se haga un estilo Rondilla. Estilo Rondilla. Bueno, total, en el banquillo tiene tiempo, ¿no? No seas mal. ¡Qué broma, gente! Que se viene con todo aquí ahora John77. De momento se está defendiendo muy bien, OK. Cuidado ahora en el lado izquierdo. Está potente, puede intentarlo, puede llegar el fantasma porque se volverá invisible. Ahí está. Consigue más daño, pega la segunda cuchillada, corta todo el jamón, le deja la torre a 758 y es turno de OK. Ojo al contraataque, va a dos bandas. ¿Dónde colocará el P.E.K.K.A? Va a ser en la derecha el ariete que va a cargar. Va a cargar, impacta. Los mago eléctrico que no es suficiente. El mago eléctrico que llegaba un poquito tarde consigue impactar, le baja bastante la torre. Pero atención ahora a la contra de John77, que va a intentar rematar la partida aquí. Puede llegar el ariete y lo va a conseguir. Va a conseguir pegar también el bárbaro, que tiene que pegar una vez más para llevarse la partida. Y John77, se va a llevar la primera partida para Rambut. Y tengo que decirlo, lo voy a decir una vez más en toda la temporada. No lo voy a volver a decir. Pero cámbiate el nombre, hijo mío. ¿Cómo que Kif? ¿Cómo que Kif? Que estás en Rambut, amigo mío. ¿Cómo que Kif? Cámbiate el nombre. ¡Tacho! Perdón, ya está. Tenía que decirlo. Si es que lo gasté también en CCS, ¿vale? Y me salía la neura aquí, ¿eh? Me salía la neura. Bueno. ¡Bah! Que se dé por enterado, ¿no? Porque por ahora... Por favor. Sobre la arena hay que sacar clips, se saca. Bueno, pues ¿cómo has visto el matchup? Quizá la rotación. La rotación ha sido muy importante al principio. Y sobre todo, me ha...
pareció interesante la adaptación de las flechas por parte de John. Al final en este matchup no ha tenido más trascendencia porque no tenía ningún target específicamente bueno para esas flechas, pero podía ser, por ejemplo, un principio de snipe para ciertas cartas que podrían haber aparecido con los bans de Baby Dragon, con los bans de Minero. Ban de Baby Dragon, ban de Minero son los de dos baneos que yo creo que vamos a ver más comunes durante todo este enero, durante todo este parche, porque pues están por todas partes ambos, ¿no? Están muy fuertes, están muy fuertes. Están por todas partes. El Minero está en todos lados, Shiki. Está en los mazos de control, mazos de P.E.K.K.A., mazos con gigante, mazos con sabueso. Está en todos lados. El Baby está en Golem, está en Cementerio, está por todas partes también. Sí, entonces, la vuelta pues, del Splasher, Shiki. ¿Ha vuelto? Ha vuelto, más fuerte que nunca, en forma de chapas. ¿En forma de chapas? ¿Te imaginas? Y chapas que vinieran con las patatas. Oye, de Clash Royale. Estaría chulísimo. Estaría, ojalá, fascinante. ¿Y qué tenemos para los cementerios? Que vuelve también mucho si hay cementerios. Pues unas arqueras. Ahí está. Unas arqueras. Claro. Lo tenemos, fácil, sencillo. Para toda la familia. Lo para muy bien. Lo para. Pues que muere con el veneno, evidentemente. Ya. Ese es uno de los pequeños problemas. Y cómo no, cementerio contra cementerio, pero son dos versiones distintas, ¿no? Del cementerio. Sí, al final la versión del Leg es un ciclado más rápido con las arqueras como buena defensa para el propio cementerio. Mientras que la versión de Ferch es una versión que se ha visto más en los últimos mazos de este meta, con una versión con la torre bombardera, que es una carta que está muy fuerte para defensas terrestres. También lo estaba especialmente en el meta anterior con ese golem de elixir. Ahora no tanto, pero sigue siendo prevalecedora. Me gustaría hablar de Legge. Legge, que es un jugador que lo hizo muy muy bien en la CCS. Fue top 10 de winrate. De verdad, me sorprendió. Yo que pude caster esa competición, me sorprendió mucho lo que consiguió el rumano. Y ahora viene aquí a la super, a la Orange Crown League. ¡Chupito! Y vamos a ver qué es lo que puedo hacer. Pues vamos a ver, de entrada lo que va a hacer es intentar llevarse esa torre izquierda de Ferchu. El veneno que es bastante, bastante bueno, ayudando a eliminar ese esqueletillo, es porque es un veneno ofensivo, ¿verdad? Veneno defensivo, disculpa. Mierda. ¿Veneno defensivo? Le he dicho a Raúl Avellón que no iba a haber ninguno. ¡Y he sido yo! ¡He sido yo! Y va a intentar ser Legge el que se lleve la partida, a ver si puede ser él. Ferchu, que de momento no está mal. No, está ligeramente por detrás en la vida de la torre izquierda, eso es cierto. Pero no va mal en el Isir, tiene bastante tropas encima de la arena. A ver si después sacar algún provecho. Hay que ser sincero, ¿no? Con el roster de Rambut. Y es que Micha y Ferchu pueden ser muy buenos, pero tienen que ponerse las pilas, que es la clave. Exactamente. Tienen que demostrar que están otra vez al día, que están a su máximo nivel. Si este equipo está a su máximo nivel, es un aspirante a entrar a playoffs. Si Micha y Ferchu no están a su máximo nivel, creo que van a tenerlo complicado para entrar. De momento, de hecho, bueno, aquí lo vemos. Ferchu, que no tiene demasiadas maneras claras de defender el cementerio. Quizá la mosquetera es tu mejor opción y tampoco es lo que quieres. Exacto. El príncipe oscuro poniéndolo en medio, tanqueando un poco, también podría ser. Pero no es ni mucho menos lo que pueden ser las arqueras de Leque. No, ni muchísimo menos. Entonces, ¿qué pasa? Te ves forzado a quizá usar un veneno en defensa. ¿Y qué pasa? Sí, defiendes bien tu cementerio, a pesar de que quizá algún esqueleto te pueda golpear. Pero después lo que pasa es que no lo tienes en ataque. Y las arqueras de Legge van a defenderlo a la perfección. Y lo estamos viendo, de momento que podría llegar el Mega Esbirro, pero muy bien apartado el Legge con ese príncipe oscuro. Aún así que va a conseguir llegar, no lo va a hacer. Y cuidado ahora porque viene la presión de Ferchu. Ferchu ha dicho que no puedo con el cementerio. No te preocupes, que voy con otras cosas. Voy a seguir intentándolo, no me voy a cansar. Ha llegado ahora al cementerio la bola de nieve que no es del todo buena. Va a llegar a cargar el príncipe oscuro. Cuidado con esto, que el marino tampoco ha sido el mejor del mundo. Está pegando mucho. Tiene que forzar la máquina Legge ahora. Cuidado con esto, ¿eh? ¿Cómo le gustaría volver en el tiempo a Legge? La tenía totalmente controlada y se le ha ido totalmente de las manos. Ferchu le ha dado la vuelta en un solo ataque. Ese Mega Esbirro al final ha forzado bastante defensa cuando parecía que ya había terminado con el push. Ah, van a llegar las arqueras, el veneno que llega un poquito tarde. El tipo oscuro que va a ayudar. Sí, pero mira ya cómo le tiene la torre. Le va a tirar eso simplemente para rotar. Son dos venenos. Y le va a tirar directamente el cementerio. Lo va a defender ahora sí con el príncipe oscuro Ferchu. Y va a tirar su propio cementerio en la torre rival, acompañado del veneno que empieza a pegar. Pero el príncipe oscuro que puede llegar le va a poner. Ahí está la torre bombardera en medio. Lo defiende ahora con el golem de hielo. Madre mía, qué intensa está esta partida. Ferchu que podría perder aquí. Va a llegar al cementerio de nuevo. Por ahí dos príncipe oscuro defendiendo la torre, acompañado también de un Mega Esbirro. Va a soltar ahora su cementerio.
no. Cuidado que se puede terminar aquí ya defendido. Solo tienen que empezar a pegar. Solo tienen que tirar el veneno. No le va a hacer falta. Ferchu va a poner la victoria del primer set para Rambut. Vienen bastante fuertes. Ojo con ese sube. Cae en este primer set. Veremos ahora qué pasa en el segundo. Pero en el primero he visto muy superior a Rambut. Es cierto que Ferchu ha empezado bastante complicado y ha dicho, muy bien, no puedo empezar desde atrás, no puedo empezar con una defensa. ¿Qué tengo que hacer? Atacar. Atacar, ha empezado a atacar, Siki, ha empezado a colocar tropas encima del puente. Una mosquetera que ha tenido un valor increíble, increíblemente alto. No disponía de herramientas para llegar fácilmente a la mosquetera. Ha gastado además una bola de nieve aquí, Legge, que no ha sido del todo buena. Golpeaba a la mosquetera, golpeaba a una tropa aérea. Pero no al Príncipe Oscuro. No, y además hacía que ninguna de las dos realmente se veía muy afectada por esa bola de nieve. Entonces ha sido un gasto de dos que no te ha servido de nada. Esa mosquetera ha conseguido mucho valor, le ha forzado mucho sobre defensa junto con el Megasphere que ha colocado después y ha hecho que desde ese momento la ventaja fuera siempre para Ferchu, para el jugador de Rambut, que ha sabido además presionar siempre como era debido a partir de ese momento. Te lo comentaba antes y lo vuelvo a repetir ahora más tranquilos. La clave de Rambut es que Ferchu y Micha se pongan las pilas. Él mismo me lo decía, o sea, no, esto no es solo cosa mía, creo que de todo el mundo, pero para más Inri, cuando le hicimos la entrevista en el Media Day, yo se lo pregunté directamente. Si no estás al nivel, nos vamos... ¿Al pozo? Se va al pozo el equipo, ¿no? Y me dice, exactamente. Decir lo contrario sería ser un hipócrita. No estoy al nivel, me tengo que poner las pilas. Es lo que comentábamos, claro. Ferchu te va de cara siempre. Va muy de cara, igual que va de cara siempre. Sí, va de cara. Nunca, sí, va de cara, sí. No, bueno, vamos a dejar el tema por ahora. Por ahora. Porque tenemos un ama con él. Ajá. Cuidado con las preguntas que se han podido elegir ahí y con lo que se puede decir. Ahora, nos vamos con Naginata, que nos va a ver, que nos va a comentar cómo lo están viendo desde fuera. Pues sí, ha sido un primer set muy emocionante. Hemos visto prácticamente dos mirrors en las dos partidas del comienzo de este primer set. Y es que Ferchu al final se ha conseguido llevar una partida que parecía que la tenía prácticamente perdida, encima con un matchup un poco complicado porque tenía arquerillas su rival y él tenía mosquetera que no le iba tan bien. Pero al final Ferchu con experiencia y galones se lo ha podido llevar. Y es que hemos visto jugadas impresionantes, han sido partidas realmente muy igualadas. Hemos visto la primera, que ha sido esta partida por parte de John, que se nota que es un jugador muy experto de este mazo. Y es que la pelea de los arietes, los pekas arietes, el jugador de Rambut es el que más ha controlado su mazo y ha conseguido batir al rival. Por otra parte, Ferchu también hemos visto cómo al final consigue remontar una situación que parecía prácticamente perdida. Le toca banear a los chicos de SOSV y hay un ban un tanto especial. No lo hemos visto tanto, esta bola de nieve. Baneados entonces quedan bola de nieve por parte de ahora de SOSV. Queda baneado el bebé dragón y queda baneado el minero. Ahora veremos unos mazos totalmente diferentes. Realmente, como hemos visto en la última partida, la bola de nieve es verdad que la jugaron los dos jugadores. Pero realmente es una carta como que es muy sustituible, entonces puede ser que veamos los mismos mazos con alguna otra variación. Nos queda ver realmente ahora las alineaciones, que las veremos con los casters. Bueno, pues aquí las tenemos ya. Woltokta contra Kalpe va a ser el primer enfrentamiento seguido otra vez de OK contra John 77 y Staze. Uy, uy, uy. ¡Ay, papá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, papá! Staze contra Ferchu en el tercer, que no lo había visto, te lo juro. No me había fijado hasta que lo estaba viendo. He dicho, ¡ostras! Staze contra Ferchu. Tengo ganas. Y ahí, zaps, unos contra los otros, ¿sabes? Mi. Aquí va a haber pelea. Va a ver Salcedito. Literal, o sea, ya, es que ya lo digo, o sea, va a haber pelea. Va a ver Salcedito, tengo ganas de ver el setentero. ¿Será por Salcedito que ha habido? Sí. No, la verdad es que sí. Para esta jornada, de verdad, muchas gracias a todos. Me arrodillaría, pero no sé, ¿eh? Así que hago así, ¿vale? Muchas gracias, así sí. A mí me encanta. Mira, todo lo que sea sano, porque quizá, no voy a decir nada más, pero hay cosas que no han sido sanas. Todo lo que sea el VIP sano, ¿no? Un poquito de trash talk para el partido, está muy bien. Igual que muy bien está el montapuercos, que viene aquí a ponerle la primera en la frente. ¿Sí? Mira, aquí tenemos un perfecto ejemplo de la bruja nocturna con el nerfeo. Cuéntame. Se usa para defender rápido las tropas y ya no es tan efectiva. Ahora tarda bastante en dar el primer golpe. Los murciélagos salen hasta 3 segundos y medio. Muy buen zap de Wolf. Y eso facilita que el montapuercos pegue bastante más. Pero estoy apuntando, ¿eh? ¿Estás apuntando? Sí, muy bien, así me gusta, chico. Pegue bastante más. Ya lo tengo, gracias, profesor.
Bueno, World Tocta, tengo que contar la anécdota. A ver, mucha gente durante la Copa me decía, ¿pero por qué pronuncias así, flipado? ¿Pero qué hace tu toto? ¿Qué te pasa? Bueno, pues en el Media Day dije, vamos a ver. Wolf, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Porque la gente me dice que lo pronuncio mal. Yo de alemán, pues sé muy poquito. Di un poquito alemán, pero muy poquito. A lo mejor lo estoy diciendo mal. Y me dice, World Tocta. Digo, ya está. Ya está, muchas gracias, tío. Ya está, yo soy feliz. Tenías que haberlo grabado eso. Tenía que haber. Eso es cierto. World Tocta, se pronuncia World Tocta. No tengo ni idea de alemán. Bueno. Oye, ¿sí, realmente? Dime. Hay un alemán. Ok, que realmente es polaco. Sí. Ay. Siki, por favor, ¿Qué? Nada. Que tenemos otro multiporcos que vamos a ver. ¿Qué he dicho? Uy. ¿He dicho algo malo? No. Ok, es polaco, ¿no? O sea, sí, es polaco. Sí. De hecho, su apellido es Jacinski. Exactamente. El tema es que es bastante, bastante complicado que este matchup se decida rápidamente. Tiene Calpe un tornado, tiene Calpe una jaula del forzudo, tiene el mago de hielo. Es muy difícil. ¡Oh, mamá! ¡Así sí! Muy bien jugado. ¡Qué bien, qué bonito! Ahí tenéis un protip de cómo activar la torre del rey. Ambas torres del rey activadas, pero eso sí. Tiene más daño en la torre de Calpe. ¿Pero qué pasa? Calpe tenía sorpresa, sorpresa. Ese golem que ya está en el puente, que ya va a llegar hacia la torre bombardera, pero que la va a derribar en algunos puñetazos, Shiki. Sí, muy probable que la última carta sea un rayo, ¿no? Debería ser. Por parte de Calpe. Exacto, debería serlo. Junto con ese tornado es la carta que la suele acompañar. Un terremoto un poco para ciclar por parte de Wolf, pero no es gran cosa, la verdad. Así que no le gusta mucho el terremoto, creo, ¿eh? No, la verdad es que no mucho. Bueno, espérate. Que Calpe va desde atrás con el golem. Y esto es un problema para World Tocta ahora mismo. Porque como suelte ahora el montapuercos, todo lo que va a venir detrás va a ser una bestialidad. Sabe que no puede y sabe que se tiene que defender. Empieza a rotar y empieza a poner todas las defensas, a poner toda la carne en el asador. ¿Cómo no? Va a caer el rayo por parte de Calpe. Y cuidadito con Calpe, que parecía que estaba al CSGO, pero puede ganar aquí la partida. El golem que acaba de conseguir llegar a la torre. Va a lanzar también el montapuertos Wolf. Está pegando en la torre. Ha pegado la primera. Ha pegado la segunda. No va a llegar a pegar la tercera. Y se tiene que defender ahora el jugador de S2V. De momento que lo está consiguiendo. La presión que es bastante. Y la Valkyria que está haciendo muy, pero que muy buen trabajo en todas las defensas junto a las arqueras. Aquí todo el mundo que lleve el pelo pintado hace bien su trabajo. Son dos terremotos lo que le faltaba a Wolf para ganar. Tiene que defender este golem o simplemente ciclar. Tiene un ciclo bastante rápido Wolf para poder lograr el segundo terremoto. Y le queda ya un par de cartitas solo. Ahí está, va a tirar el rayo, no va a conseguir nada más. Pero cuidado porque el golem tiene todavía vida, puede llegar también. Ahí está, va a llegar, pero no es suficiente. Lo consigue antes World Tocta con el terremoto. Se va a llevar la partida, se ha quedado a nada Calpe. Y finalmente lo que comentaba, los dos terremotos, clave para la victoria, ¿no? Al final, ese terremoto que decíamos qué malo, igual simplemente quería ciclarlo para terminar a tres terremotos pues y... ¿verdad? Un golpe del montapuertos, que es lo que es lo que ha pasado, ¿no? Sí, parecía que lo tenía Calpe bastante bien, ¿eh? Parece, realmente, sí. Ya estaba pegando el bárbaro que se ha muerto porque le ha pegado la torre del rey. No estaba tanqueando la torre de la izquierda, pero sí la del rey. Pero el barril de bárbaro que vimos antes por la derecha ha sido bastante clave aquí. Es que ha sido espectacular. Al final es una activación de libro por parte de Wolf en este caso, con el barril de bárbaro en el momento exacto para hacer el puentecito para que salte el rayo. Activar la torre central, recibes muy poco daño realmente. Y ostras, pues torre central activada de lejísimos, vaya. Compensa. De lejísimos. Uh-huh. Y te lo decía, aún así el terremoto me ha parecido un poquito arriesgado en esa circunstancia, aunque tu finalidad fuera ciclar los tres terremotos. Quizá el momento no ha sido el mejor. Si no me equivoco, iba un poquito por delante en el elixir. Quizá tampoco era tan malo como nosotros lo estamos pintando, ¿Qué le pasa a Calpe? Calpe tiene un extintor. Espera. Realización, si no me puedo acercar mucho a la pantalla, decídmelo, pues no vas a seguir la lía. Hay que apagar los fuegos. Es un extintor, ¿verdad? Llevo un extintor en la mano, Calpe. Vale, espectacular. Espectacular, Calpe. Gracias, ¿eh? Gracias por este momento. Ay, Diosito. Bueno, pues primera partida literal para ese 2V. Sí, tal cual, además. Y bien jugado. Muy bien jugado este final, sobre todo por parte de Wolf.
y a ver si ahora su compañero Kay puede certificar ese, esa victoria y cerrar el set. Baneo por parte de SEOSUB de la bola de nieve. Otra de las cosas, ¿no? Hemos comentado, sí, la torre bombardera se puede banear mucho, el minero, el baby dragon, que es lo que estamos viendo, pero también puede haber baneos directamente para los ciclos. Exactamente, al final ese baneo de bola de nieve es interesante para el montapuercos porque ese desplazamiento suele evitar siempre que impacte, aunque sea una sola vez, junto con un mini P.E.K.K.A., con alguna herramienta de defensa terrestre, digamos. Y ojo porque va por dos lados, el mega caballero que no va a hacer nada contra el P.E.K.K.A. y por otro lado las flechas que son buenas para frenar los esbirros y va a impactar la torre izquierda, el fantasma lleva una y no va a ir la segunda, pero está seco. Está bastante seco, se defiende ahora con la bandida John. Va un poquito por... bueno, más o menos iguales, ¿no? Van como dos gotas por delante, además, en este caso John. Y vamos, sí, bueno, pero si... se tiene que gastar algo ahora para acabar con la bandida o puede dejarla pegar. No, mejor no, ¿no? Pero que yo creo que aquí no tienes la necesidad, ¿no? Y monta carneros. Monta carneros, otra de las win conditions más claras, ¿no? Dentro de este meta que lo está utilizando un montón, sobre todo con ese mega caballero. Y este enfrentamiento es muy mítico, el del P.E.K.K.A. contra la monta carneros con el mega caballero. Sí, se ve bastante, bastante, bastante. Y al final ese P.E.K.K.A. va a ser un factor diferencial, sobre todo si puede timearlo bien para el mega caballero. Al final tiene que conseguir aquí, ok, que el megacaballero pueda evitar al P.E.K.K.A., eliminarlo y aún así tenerlo en mano para poder contraatacar. Esa montacarneros puede ser crucial porque tiene ese uso en defensa extra al frenar las tropas enemigas que no posee el ariete. La montacarneros por lo general no suele ir bien contra el deck que tiene enfrente con John. No, normalmente no. Al final tiene que ser un outplay. Una buena jugada por parte de OK para llevarse la partida. De hecho aquí lo estamos viendo, ¿no? Toda la presión que tiene, la bandida que se ha metido donde no debería, va a cargar también la bandida por parte de John 77 y a falta de 10 segundos está totalmente orientado aquí para el 1-1. Sin ninguna duda, este partido debería pegar un vuelco inmenso para que no se lo llevara ya John, que ya tiene bastante, bastante ventaja. Las flechas que son predictivas pero que no predicen a esos esbirros que él creía que iba a lanzar. Pero da igual. Va a dar igual. Es que da igual. Va a dar igual. Es que mira la presión. Es que mira por el otro lado, si es que el mega caballero se va tiritando su casita. Y es que tiene que defender esto. Mira, es que le da igual. Es que le da absolutamente igual. Sí, ¿eh? Muy bien frenado. Puede dejar cargar esto. Tampoco la puedes dejar libre porque entonces vas a perder. Tampoco puedes dejar, obviamente, ese fantasma. Pero, atención, porque... es que hay ventaja de elixir. A ver, si clara para mí. Si le lías mucho. Flechas ahí. No va a ser necesario, ¿eh? Pues atención a esto, porque se viene con todo John 77 por el lado izquierdo, al mismo tiempo que le está pegando muchísima vida al mega caballero por el lado derecho a John 77. ¡Oh, el fantasma! ¡El fantasma! ¡El fantasma! ¡El fantasma! ¡El fantasma! ¡El fantasma! No sirve de nada porque se lleva la torre en el lado izquierdo. Demasiada presión para OK. Y esto es victoria para Rambut. Y se ponen en match point. Exactamente. En un Ferchu contra Staz. A mí esto me hace tilín. ¿Te hace tilín? ¿Te gusta? Sí, va a decir una burrada. ¿Te gusta cómo suena, sí, no? Sí. Bueno, pocas cosas mejores se pueden pedir para finalizar un partido así, ¿eh? Para potencialmente finalizar por lo menos. Eso te iba a decir. Quiero decir, Ferchu ya está saboreando las mieles, me parece, ¿eh? Ya te... ¿Cuánto a Ferchu? Bueno, es que es un jugador que lo decía Nagi, quieres tener en tu equipo. Estoy de acuerdo, es un jugador que te aporta muchísimo. A nivel, en la arena, sobre todo cuando está a un gran nivel. ¿Cómo está? Pero a nivel táctico te aporta muchísimo. Sí. Y es un jugador que sabes que te va a defender a muerte lo tuyo. Gente con Ferchu es la que... ostras, la que quieres en tu equipo, ¿no? Al final. A ver, yo con Ferchu sé que me pelearía mucho si estuviera en mi equipo. Sí, bueno. Me recuerda un poco... te quiero, amigo. A Tatan. A Tatan. Sí. Otro, bueno, es otra persona con una personalidad muy fuerte. Sí, que muchas de las cosas que dice tiene razón. También. Claro, es que eso puede generar tensiones dentro del club o dentro del grupo, pero te aporta mucho también. Y te aporta autocrítica, que es muy importante en ciertos momentos. ¿Cuál es el problema de Ferchu respecto a esto? Que es muy sentimental, ¿no? Muy pasional. Y esto le puede afectar también para mal. Exacto. Te cabreas, te pones nervioso y quizá no juegas pues con la misma actitud y la misma concentración que deberías. ¿No? Vamos a ver si juega, exacto, vamos a ver si juega suficientemente concentrado porque de ello depende el llevarse el partido en este segundo set o el tener que esperar a un rey de la arena.
vamos a verlo, porque tenemos ya otra vez aquí, por parte de esta, la torre bombardera, que ya es un habitual en el día de hoy, y un mega caballero con un terremoto por parte de Ferchu, con lo cual la torre bombardera no debería ser un gran problema. Bueno, pues de momento parece que no, aún así ahora está Zed, que tiene que forzar bastante para defenderse, tiene que aceptar daño. Ferchu por delante, al menos por el momento, con, bueno, pues una larga partida por delante y en la que cualquiera puede ganar. De hecho, bueno, ya hemos visto como antes Ferchu empezaba recibiendo tortas por todos lados. Sí, y al final ganaba. Y acaba ganando, exactamente. Vamos a ver cómo se... Un poquito a los ojos, ¿no? Sí, 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 sí. Solo llevo un capítulo, pero es que... Pues ya es más que yo no lo he visto. Lo que pasa es que, claro, se me ha enseñado tanto que algo te suena, ¿no? Ya, por eso. Si es que todo el mundo... Sí, mírala, 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 mírala. Ahora mírala, hombre, no te pongas así. Mira, otro golem de elixir, esta vez con... Bueno, pues... Una versión diferente. Sí, el golem de elixir con la mía de caballero es prácticamente lo único con lo que lo estamos viendo esta semana. Y a ver qué tal, porque ya cae el cementerio, a ver si hace completo. Uy, 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 bastante daño. Suerte del tornado, pero aún así va a hacer daño. No, 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 de suerte nada. O sea, de suerte nada. Es que se acaba de comer más de la mitad de la torre. Es que no tiene realmente una defensa sólida. No, al final el tornado era importante, eliminaba parte del daño, pero aún así, más de media torre y clarísima ventaja ahora para Stasen. A ver si puede remontar esto, lo tiene bastante complicado porque se va a venir ya el siguiente cementerio, a ver si ahora lo puede defender. Entre Mea Caballero y Mago de Hielo podría ser la opción de defenderlo. Buen el veneno, veneno cae también por parte de Stace, pero cuidado con esto. ¿Por qué? Porque mira qué elixir tiene cada uno y mira, exacto, lo que tiene ya en la arena Ferchu. Cuidado con esto porque ahora se la puede liar. Stace ha podido aquí tener un pequeño problemilla. Vamos a ver qué es lo que hace Ferchu. Ferchu que se viene con todo por la derecha. No va a ser suficiente las estructuras. No van a llegar a ningún lado. Pero el golem de elixir sí que ha conseguido llegar a la torre. Se tiene que defender en la izquierda. Muy bien Ferchu esta vez. Pero sigue metiendo presión ahora por la derecha. Ferchu que no se cansa. Ferchu que se lleva la torre. Ferchu que se lleva la victoria. Rambut necesitaba una señal para ganar el partido. ¿Y quién iba a ser el hombre de la señal? Pues la Ferchu. La Ferchu señal, ahí está. Aquí la Ferchu señal, victoria para Rambut. Menos mal que no me voy a ir a cero casa. Mira, soy un poco bocas. ¿Por qué? Porque he dicho buen veneno, tocaba muchas cosas, pero ha sido un overextend de libro, sí, realmente. Sí. Ha sido un overextend de libro. ¿Qué es este lo que te decía yo luego? Exacto. Hemos visto que cargaba pushes a ambos lados y ahí se le ha ido completamente el push a su rival, a Stase, que no ha podido defender todo eso. Ha frenado bien la izquierda con el dragón infernal, dragón eléctrico, disculpa, y el media caballero, pero el golem de elixir ponía tanta presión, a pesar de tan nerfeado que está, tan no sé qué, no, sigue teniendo su nicho de utilidad, ¿no? Y aquí lo estábamos viendo, mucha, mucha presión a dos bandas, además, con el media caballero, que, bueno, te ha pasado por encima, en este caso, a Stase al final. ¿Necesitas? Es que tenemos esto, ama con él ahora. Es que no va a haber quien lo aguante. Es que no va a haber quien lo aguante. Nah, de verdad, fuera bromas. Se lo merece después fuera, fuera coñas del 2-0 de señal y demás. Muy bien jugado por parte de Rambut. Han cumplido. De hecho, uno de los comentarios. Bueno, he hablado un par de veces con Perchita. Perchita, pues yo le dije, bueno, Orrit, ¿quién es? ¿No? O sea, la gente dice, Wygers, ¿quién es? Bueno, pues yo decía, Orrit, ¿quién Orrit, es? ¿Quién es? Sí, sin ofender, ¿eh? Y me decía, Ferchu está muy sorprendido con Orrit. ¿Y para qué Ferchu? Eso, para que Ferchu diga eso. Exactamente, o sea, no sé realmente qué trabajo y cómo lo realiza dentro, pero para que Ferchu diga eso, el chaval tiene que estar haciendo la cosa bien. Pues hombre, de entrada se está demostrando. Los matchups en general han sido, lo comentaba Nike, en el primer set, casi mirros, a pesar de que la adaptación de la mosquetera era peor frente a las arqueras. Lo ha sabido sacar Ferchu delante. En el segundo set en general han sido buenos. Este golem de elixir con el mea caballero, a pesar de no ser perfecto contra el cementerio, sí, tenía herramientas para contraatacar. A la que ha tenido la mínima oportunidad, veíamos que el split a doble torre no lo podía parar su rival. Exactamente, bueno, pues le ha salido bastante bien y creo que ha llegado uno de estos momentos importantes en la vida de mis compañeros. ¿Sí? Sí. Tengo que hacer mi pregunta. A ver. A ver, voy a empezar flojo, ¿vale? Dime. Voy a empezar flojo. Si tienes que elegir para toda tu vida, ¿vale? Con piña. Te quedas sin pregunta, ya me he perdido aquí, tío. Paso, pues no, no, dime. Para toda tu vida, ¿eh? ¿Barba o no barba?
barba hasta que se me caiga por no, 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 toda tu vida. Barba. Con barba, pero con barba. Pero barba. O sea, barba. Ah, no puedo afeitarla. No, 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 no. Barba que siempre va a estar igual y va a ser así. Bien cuidada, bien hechita, pero así o nada. Supongo que barba, pero ya me haces dudar. Lo que tú preferirías, barba, no lo que tienes, ¿eh? Ya, ya, ya. Barba, te diré que barba. Barba. Barba así tocha. Barba a los Champi 14. Hacerme trezas. Barba a lo Ibai antes. Barba a barba. Barba a barba, como Papá Noel. Barba de bárbaro. De ahí viene la palabra. No, 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 no. A ver si algunos lugos. Que he dicho alguna tontería aquí de broma, luego me dice, pero esto, esto no es cierto. Digo, ¿cómo va a ser cierto? Pero si me invento, mira lo que digo. Claro. Es que yo no he llegado aquí. Aquí hemos acabado, ¿eh? Yo venía a Caster Roll Stars, es que no. O sea, me han dicho, pues te toca clase. Digo, pues bueno, pues vamos a hablar clase, no pasa nada tampoco. También. Vale, te he dicho barba entonces, que, ¿no? Yo digo barba, sí. ¿Sí? Sí. Densa. ¿No te pica? ¿No tienes mucha barba? Si la cuidas bien, no pica, tío. Ahí está la cosa. Uf. ¿No? Hay que echarse productos, tío. Ya, ya, tengo uno en casa. Ah, pues no, no pasa nada. Si la cuidas bien, en teoría no te pica. A ver, a veces sí, pero. A ver, también depende de la piel que tengas. Ya, bueno. Mi piel no es. La mejor para tener barba. Bueno, ya está, barba. No pasa nada, si tú eliges barba, eliges barba. Tengo ya 4 o 5 preguntas preparadas, que lo sepáis. Van aumentando de tono. Ya, imagino, ya. ¿Vale? Vas a acabar, bueno, da igual. Sí, vamos a acabar mal, vamos a acabar mal. Y para no acabar mal entre tú y yo, ¿vale? Porque sé lo que vas a decir, voy a decir que te muten el micro. Y que pasemos con Jaime, que creo que, bueno, nos tiene que decir qué es lo que estáis haciendo vosotros por Twitter y alguna cosita más. Muy buenas, Siki, muy buenas, Eisen. Vamos a realizar lo que hemos estado pues trabajando durante toda esta semana con vosotros mismos a través del hashtag AmaCrownFerchu. Efectivamente, vamos a preguntarle a Ferchu vuestras propias cuestiones, lo que nos habéis mandado. Hemos hecho una pequeña selección para que él pues nos ponga un poquito al tanto de qué está, de cómo está Rambut en este arranque de temporada de la Orange Crown League y bueno, y sobre todo para ver qué es lo que, cómo podemos hacer esta conversación directamente con vosotros, al fin y al cabo. Vamos con Ferchu. Ferchu, muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento, muy feliz. Contento y feliz, ¿verdad? Lo primero, enhorabuena, porque desde luego que has sido muy decisivo en el partido. Por la victoria para todo tu equipo. Y bueno, ¿estás preparado para escuchar un poquito qué es lo que la gente quiere comentarte? Yo preparadísimo, siempre, siempre. Ya has estado viendo tú algo, que sé que has comentado algo con la gente, pero bueno, vamos a ver el primer tuit, vamos a ver si nos lo ponen. Dice, bueno, ¿te atreverías a luchar contra los jugadores de CRL? ¿Quién sería para luchar con un best of five en contra de ti? Nos lo pregunta Dark Thunder. Hombre, pues, a ver, claro que me atrevería. De hecho, me estaría encantado, son de lo mejor que hay. Y si tuviese que elegir uno, elegiría, diría Morten, porque es, para mí es de lo mejor que hay en Clash Royale ahora mismo. Elegirías a Morten y te ves con posibilidades contra él, ¿no? A ver, hay que ser realistas. A lo mejor me meto un 3-0 y no lo cuento, ¿sabes? Pero a lo mejor alguna partidilla, dos, le puedo ganar. Por supuesto, hombre, si todavía muchas cosas son simplemente echar la actitud, ¿verdad? Sí, sí. Desde luego. Vamos con el siguiente tuit, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que nos pregunta el siguiente tuit. Vamos a ver si... Mira, pues es un compañero de aquí de la Crown, de Kakashi. Te quería preguntar, dice, ¿quién es el mejor jugador de la liga y el peor? Mójate un poquito, que sabemos que contigo nos podemos mojar de verdad. Pues a ver, el mejor diría... Ahora mismo, en cuanto está de forma, diría Michifu. Pero en cuanto a progresión y todo eso y que se mantenga en toda la liga, diría Belikin. Y el peor, joder, pues no sé decirte. Es que hay muchos. Entonces no sé. No sé decirte uno exactamente. Bueno, pues que lo demuestren luego en la arena para ver si son de lo que acabas de comentar, desde luego. Vamos con el siguiente, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es de Peque, también compañero de la Crown, y dice del 1 al 10... ¿Cuántas ganas tienes de enfrentarte a Michifu? ¿Habrá BM? ¿Habrá lloros? Venga, si es que estamos aquí para mojarnos, sabemos que lo podemos. Del 1 al 10, muchas. Pero no por los roces que hemos tenido en el pasado, sino que porque me parece de lo mejor que hay. Y prefiero jugar contra gente buena, gente mala, la verdad. ¿Y cuál era lo otro? Y bueno, que si habrá lloros y BM. BM es por su parte, seguro. Y lloros por la mía también, segurísimo. Todo. ¿Va a haber de todo entonces?
Sí, aseguradísimo eso. Qué carrusel de fantasía, me encanta, lo estoy deseando, la verdad. Vamos con el siguiente tuit, que es de Ruber, un antiguo compañero nuestro, ¿no? Y al fin y al cabo conocido por todos, que dice, un pequeño juego que te quiere proponer es que elijas a quién te gustaría tener en tu equipo, quién te gustaría que fuese tu rival y quién te gustaría que no fuese tu compañero. Uf. O sea, de toda la liga. Sí. No. Bueno, ¿quién no te gustaría? Perdón, a ver si. ¿Quién te gustaría que no fuese ni tu compañero? Ah, ni tu rival entre Juan XX, perdón, Ruber y Mercurial. Vale, es que estaba ahí desfasado el tweet y no había leído la caja entera. Sí, sí. Pues a ver, ahora mismo de compañero diría Juan X, porque de los tres es el único que está jugando. Así que si quiero ganar, pues elegiría a él, obviamente. Luego, ¿a quién quería tener el equipo rival? Pues a Ruber diría también, porque como no está jugando nada, haría el ridículo. Y luego de aquí, y luego pues Mercu, pues ahí, pues ningún lado, ahí que se quede por ahí perdido. Ah, bueno. Oye, cada uno en el lugar que tú le pongas, por supuesto. La pregunta es para ti. Mercu, te quiero. Tú respondes. Con el siguiente tuit creo que vamos a ir cerrando, y es creo que la pregunta más comprometida de todas. ¿Quién es el más guapo de Rambut? Te lo pregunta Perchita. Hombre, pues es que dudo, ¿eh? Es que está Calpe, está Rondilla. Es que Calpe, con esas poses en las fotos, ese cruzar de brazos que tiene, ojo, ¿eh? Ojo que se lleva muchas así, ¿eh? Venga, va, que el labio resultan más juguetones. Calpe, yo diría venga, Calpe, va. Lo tengo que ver. Bueno, pues Perchita, no te ha elegido a ti, lo sentimos. No, lo siento mucho. Calpe, enhorabuena, puedes cruzar la pasarela. Bueno, Ferchu, muchísimas gracias por responder a lo que la gente nos ha preguntado sobre ti. Enhorabuena por la victoria de nuevo. Y ya sabes, sigue tan activo en la arena, también en redes con nosotros, por supuesto. Y nada, que nos veremos muy prontito. Vale, pues muchas gracias. Nos vemos. Despedimos por aquí, os pasamos la conexión. Siki y Aizen, esto ha sido todo desde Lama. Pues muchísimas gracias. Perchita, hablando de Perchita, bueno, me han mandado un comentario que decía Perchita por el chat de Twitch. No respondo que estoy muy nervioso viendo esto. Estaba cagado. De hecho, bueno, me comentó, ¿no? Por privado me preguntó cómo ves mi equipo, nos ves fuertes, cómo ves la liga, tú crees que realmente estamos tan abajo como nos ponen y tal. O sea, yo lo que veo en él es un tío implicado en el proyecto, que no es simplemente en plan, venga, pum, ahí tienes mi imagen, ¿vale? Hay que tener la pasta. Y ala. Y me voy a jugar a juegos de estrategia, ¿no? Como diría nuestro compañero Parejo en la Resistencia. No, genial, no es un tío que se involucra, que quiere saber, que quiere saber dónde mete la pasta, ¿no? Decirlo de alguna forma. Bueno, está claro, ¿no? Hay que saber y además es muy divertido. A mí me pasa igual un poco con Marco. Es un señor que se involucra muchísimo con sus plantillas y se le ve sufriendo de verdad. Y me encanta que Perchita haga lo mismo. Sí. Ojalá. Le tengamos sufriendo o llorando o gritando de felicidad todas las jornadas. Perchita rodando ahí, la croqueta. Haciendo la croqueta. El otro día me enseñaron una cosa terrible. A ver. Para la humanidad. Ah, una croqueta de piña. O sea, pero no, yo no sé si lo hacen ya para torturarme. Yo creo que es un poco pasarse ya. En cualquier cosa que lleve piña, la gente me etiqueta. ¿Tú crees que es peor la croqueta de piña o la pizza de kiwi? La humanidad. Esa es la respuesta, ¿no? Eso podría ser una buena pregunta. Es que, ostras. A ver, si me tengo que comer una de las dos. Hostia, estoy jodido. Croqueta de piña, Yo creo que diría croqueta de piña. Mira, ¿te puedes creer que me pica la curiosidad por saber cómo sabe la pizza de kiwi? ¿Sabes que a mí me pica la curiosidad por saber qué tengo que hacer para despedirte? ¿Lo sabías? Me lo esperaba, ¿eh? Sí, pero, bueno, a ver, sí, la verdad normal. Que... O sea, es como si yo ahora digo que me voy a comer una pizza con piña encantado. Pues vosotros tendríais que hacer por despedirme a mí. Y espero que lo hagáis. Si llega ese día, espero que abráis un .org. Para despedir. Change.org, despidan sí. A Shiki, sí, por sí, favor. Sí, por favor, estaría encantado. Chicos, vosotros que también queréis despedirme, pero, oye, ¿qué tal este partido desde fuera? ¿Qué tal la huerta de Ferchu? La de Micha no, porque no ha jugado, pero buen nivel de Rambut. Hola Shiki, pues sí, la vuelta de Ferchu parece que pinta bastante, bastante bien. Parece que está a un nivel bastante aceptable, ¿no? De momento. Como si no se hubiera ido nunca, ¿no? Ha mantenido el nivel, ha jugado fantástico. Ha jugado genial.
¿Y qué más hay que decir? O sea, a mí me ha sorprendido, porque yo había apostado en su contra. Y nada, ya dos roscos seguidos que me llevo. Te esperabas ya un retired player, ¿no? Que volvía en plan para nada. Y al final, pues mira, ha vuelto fuertecito Ferchu. Ya lo hemos visto también en el AMA, en el que respondía a todas vuestras preguntas. Os recordamos, haremos AMA más a menudo. Así que seguirnos en la cuenta de Twitter, LVPSClash. Y sobre todo, siempre que propongamos para que comentéis algunas preguntitas para los jugadores, pues poned la vuestra y así tendremos dónde elegir. Exacto. Mejor que ya le preguntéis vosotros que nosotros, ¿no? Porque nosotros al final ya preguntamos todo un poco lo mismo. Y los aficionados tienen ahí más originalidad también. Sí, también son más salseros. Exacto, y nuestro community manager le gusta pillar las preguntas picantes. No es lo mismo hacerle una pregunta picante que coger una pregunta picante de Twitter, que es como, bueno, obviamente. Te lo has dicho a Twitter. Exacto. pues sí, aquí estamos viendo algunas de las repeticiones del partido. Me has comentado una cosa antes, John, y era, ¿verdad?, sobre John. Exacto. Cuéntame. Pues John parece ser que le gusta mucho el PK Ariete, que lo juega en todo. De momento 2-2 PKs Arietes, veremos, ¿sí?, si sigue la dinámica. Pero le hemos visto realmente unos skills con este mazo tremendas. Sus rivales lo tendrán que vigilar muy bien. Sí, otra persona que me ha gustado mucho en el día de hoy con este PK Ariete es Shane Belikin, que también se lo hemos visto jugar. También lo ha jugado a un nivel muy alto, con lo cual me resulta muy interesante ver la progresión de este deck, que ahora mismo es un... El PK Spam, yo creo que es un mazo que cuando nadie sabe qué jugar, es un seguro de vida. Exacto. Es algo con lo que siempre aciertas. Es un seguro de vida, incluso en ladder. O sea, vemos que yo creo que el porcentaje en el top 1000, porcentaje de mazos, es el arquetipo que más se está jugando. Sí. Es que es un mazo muy seguro, funciona muy bien contra casi todo. Y como tú bien dices, cuando no sabes qué jugar, juega un PK Ariete. Pues sí, es una buena decisión. Hemos visto ya los resultados, hemos visto este PK Ariete. Nos falta ver quién ha sido el mejor jugador del partido, quién ha sido el MVP. Y aquí lo tenemos, Ferchu, con la Ferchu señal, que en este caso no le ha hecho ninguna falta esta Ferchu señal. La verdad es que ha jugado realmente bien. Y desde luego, repito, gratamente sorprendido. Me gusta cómo ha jugado. A mí también me encanta. Y levanta la manita en plan, ¿quién ha sido el MVP? Yo. No, no me pegáis, yo. Pero no, la verdad que nos ha sorprendido, yo creo que a muchos. No sabíamos cómo iba a volver. Y por eso igual eran un poco las dudas de Rambut. Y nos queda ver Micha, que hoy nos ha visto. Veremos. Hoy hemos visto a Micha. La verdad es que la decisión técnica ha sido que Micha no jugase. Veremos si de cara a la próxima semana o más adelante. Tampoco sabemos cómo está de forma el jugador, tampoco sabemos si tenía alguna cosita personal. Lo que sí que sabemos es que ha habido una jugada que ha destacado por encima del resto durante todo el partido. Y lo que nos queda saber es cuál va a ser esa jugada más emocionante de Mafre. Veremos cuál ha sido. Y ha sido entre Lege y Ferchu. Y ha sido, bueno, este final a la partida que le daba la vuelta muy bien Ferchu a toda la partida. Exacto, es que fíjate, aquí ya le había dado media vuelta, pero Ferchu seguía defendía muy bien. Yo creo que lo que más valoramos de esta jugada es la defensa in extremis. La torre bombardera, ¿verdad? Exacto, la defensa in extremis del jugador. Vemos el doble príncipe oscuro, que es una carta complicada de ciclar, pero ponía un doble príncipe oscuro para defender todas las unidades que le venían. Defendía muy bien y ya lanzaba el último push, y a falta de muy poquitos segundos consigue tirar la torre. Pues sí, ese mirror de cementerios que hemos visto aquí entre Ferchu y Lege, muy bien jugado por parte de Ferchu, tanto este como la otra partida. La verdad, tengo muchas ganas de que llegue la semana que viene, ver el partido de Rambut y ver el estado real de Ferchu. Ver si simplemente hoy, pues mira, tenía el día, ha jugado muy bien y ya está. Hay muchos jugadores que son muy regulares, que siempre juegan más o menos igual, y luego hay otros jugadores que tienen muchos altibajos. Ferchu es de estos segundos. Hay días que coge el móvil y te puede ganar a cualquier persona del mundo. Y también hemos visto algunos otros días que con matchups un poquito más sencillos o contra gente con menos renombre no ha acabado de carburar bien. Pues veremos si en el día de hoy era de los primeros o de los segundos. Lo seguiremos viendo en el resto de jornadas. Y por mi parte, todo dicho, Nagi, vamos a pasar al siguiente partido. Así que nada, nos vamos 5 minutitos y en un momento volvemos. Volvemos. Mejorar tu rendimiento.
¡Deja de ver la pantalla un rato! ¡Mira qué buen día hace! Necesitas un descanso visual. ¡Descanso visual! ¡Ponte las pilas! Y cuida tu salud. Porque en las mega rebajas de Orange tienes smartphones con hasta un 30% de descuento desde solo 2,95 euros al mes. Y no olvides que tienes Netflix, fibra y móvil 30 gigas por solo 39,48 euros al mes. En rebajas, ven a Orange. ¿Dónde si no? Llama gratis al 1414. Orange. If I want it, I'ma have it. I make a call. I make a call and swore. Nigga, you can check the score. We up on the board. And we all living lavish. If I want it, I'ma have it. My niggas with it. Money flow running through digits. I know niggas mad that we did it. Say it, we live it. Morals won't ever forget it. I ever get booked, I'm a cricket. Get it and flip it. Henny right here, I'm a sippy. You try me a shot, see a biscuit. 24 hip it. I'ma just 24 hip it. Cause bro said don't ever forget it. Gang with me anywhere.